Bueno, ¿qué onda, pinche rende? ¿Qué pedo? Que el Artemo tiene fiesta. Pinche puto. Sí, a huevo. Me habló el Toby. Que fuéramos para su casa, que nos juntamos primero. Y ahí vamos por la fiesta. Órale, puto. Voy para allá, yo voy para allá. Órale, bye. Bueno. Hey, ¿qué onda, Jaime? ¿Cómo estás? Sí, güey, sí supe de la fiesta de Artemio, pero yo no voy a ir. No, güey, pues qué chingado anda haciendo entre puro lagartón, güey. ¿Qué, en la casa del Toby? Pues estoy lavando el carro, güey. Igual me baño. O sea, termino de lavar esto, me baño y voy para allá, ¿cómo ves? Bueno, está bien, entonces ahí nos vemos. Sobres, bye. Bueno, hey, ¿qué onda, tocayo? ¿Cómo estás? Bien, bien, qué bueno. Oye, te hablaba para ver si quieres llegar a mi casa antes de ir a lo de Artemio. Ah, no manches, ¿qué le pasó? No, 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 no te preocupes, no, no hay, no, no hay problema. No, la familia es primero, ¿sabes? Sí, salúdame a tu esposa, ¿va? Órale, cuídate. Bye. Bueno. ¿Qué onda, Rico? ¿Cómo estás? Habla Toby. Bien, bien, también, gracias. Oye, te hablo porque por lo de la fiesta del rato, güey. Vi en Facebook que ibas a ir. Y nos vamos a juntar los amigos de la primaria y yo aquí en mi casa por si le quieres caer. Pues sí, digo, no, no, no es a fuerzas ni nada. No, no, ¿cómo crees? Bueno, va. No, no hay bronca. Pues ahí estamos hablando, cuídate. Bye. Pues nada, estuve marque y marque y todos me mandaron por un tubo. ¿Y eso? Pues sabe que todos tienen planes. Bueno, Jaime me dijo que sí iba a venir y que le iba a seguir hablando a los demás, pero que al rato nos veamos. Pues a mí Esme me dijo que no iba a ir, ¿eh? Que porque estaba peleada con la novia de Artemio, esta, ¿cómo se llama? Blanca. Ándale, ella. ¿Quién sabe por qué? Igual y luego le pregunto. Pues de mis amigos no va a ir nadie, ¿eh? Oye, y Artemio como que está operado, ¿no? Pues yo lo veo más bronceado nada más. Sí, no sé, yo lo veo muy estirado. Como que se inyecta Botox o se maquilla, no sé. Pues no, no, no me he fijado, fíjate. Claro, mira, eliminó todas las fotos antiguas de su Facebook. Como que él siempre se ha creído un galán de los 90, Luis Miguel, o no sé. ¿Qué horas son? Son las 2. Bueno, ya me voy. Si preguntan por mí, que no creo, les dices que yo no soy su borrega y que los odio, ¿ok? Sale. Bye. Yo les digo. Recoges la casa. Ajá, cuídate. ¡Perro! ¿Qué onda, papá? ¿Cómo pinche perro? estás? Bien, bien, ¿y tú? Bien, bien. ¿Y tú, carnal? ¿Qué Bien, pedo? hasta que nos juntamos, güey, pinche Pues sí, güey, desaparecido. por el pinche trabajo, güey, me tiene bien astigado. Y luego después salgo con lo mismo del jale, güey. Y andaba saliendo con una morra de ahí, entonces, pues, toda mi vida se. Está cabrón, güey, está cabrón. Ya sabes. Yo como desde hace como 2 años que salí de la escuela, güey, de la universidad, no he tenido morro. Es el chile, Mami, güey. sí, güey, es el ¿Cómo chile. vergas le haces, güey? No, pues yo qué, güey, no más ni tiempo, güey. Joto. No tengo, o sea, no tengo ni tiempo, güey. No tengo ni dinero, güey. Ni cabeza, ni Y para. sí, ni siquiera ando pensando en ese pedo, entonces. Pero estudiaste turismo, ¿no?
Sí, estoy de turismo, güey, pero no mames, salí, ni trabajo. Ahorita estoy en gastronomía, acabo de entrar. Lo que podemos hacer ahorita, güey, es ir a la pinche fiesta de Artemio, güey, y que el puto te consiga jale, güey. El vato ya está metido en la política. ¿Tú crees? Sí, carnal. Sí, sí. Pues ojalá que sí, güey. Digo, no pierdas nada con intentar. Sí. Oye, ¿a qué hora va a llegar René? No sé, güey, el vato no me ha marcado, güey. Ahorita le voy a echar un pinche fonazo, güey, así, porque ya se tardó. Una pregunta, güey. ¿Ustedes se acuerdan de Artemio, güey, en la primaria? No. No, ni yo. No, creo que no. Güey, yo me acuerdo, yo me estaba acordando el otro día, güey. Ese vato una vez, güey, cuando estábamos en sexto, el vato me marcó a la casa, güey, que porque el vato estaba en un equipo de fútbol y el vato quería que lo metiera a mi equipo. Yo el chile lo sordié, güey, está bien pendejo, güey. Siempre está bien pendejo ese vato, güey. Está bien raro el vato. Entonces, pues, el vato lloró, güey. Lloró por teléfono y yo, ajá, ¿qué onda? Pero no le van a decir, ojetes. Okay. Vamos por ahorita, vamos por allá, güey. No quiero que le digan, güey. Pero el chile, güey, bien raro porque después, güey, al otro día, güey, llegó y me regaló un pinche ladicel, güey. De los primeros, güey. Así, es un putazo, güey. Así grandote, güey. Sí, güey, yo no mames, güey. Pinche vato estúpido, güey. Yo no sé qué hice con ese pinche celular. Ni lo usé ni nada. Me lo regaló el pendejo, pues. Pero el chile... ni lo usé esa cosa, güey, al chile, güey. Yo me acuerdo de ese güey de la secundaria, güey. El vato era bien mamón, güey. A mí me decía que era su pinche gato, güey. Al chile. Nada más por, no sé, güey, por pendejo, güey, que no le rompí el hocico, güey. Y se hizo más mamón, güey, cuando su papá se empezó a robar dinero de gobierno. Porque creo que trabajaba en vivienda a nivel estatal o algo así. Oh, no sabía ese pedo. Pues sí, güey, ¿de dónde crees que sacó tanto varo? Oigan, ¿y saben por qué no se invitó a la fiesta? Pues cumpleaños, ¿no? Pues sí, pero yo no sabía de él como desde hace 8 años, güey. De repente me agregó en Facebook hace como una semana. Sí, güey, pero es que creo que quiere ser como que diputado del distrito o algo así, porque no invitó a todos los compañeros, güey, sino solo los que vivían por aquí. Además, el otro día Imelda me dijo que estaba cubriendo un meeting de una diputada, creo. Y ahí andaba ese güey de segunda mano. Ese pinche vato es puro pedo, güey. Al chile ya nomás quiero ver su cotorreo, güey. Para ver las rucas que conoce, güey. Ah, sí, ya, la verdad. Oye, se tardó mucho este... Ah, René, ¿verdad? René, güey. Déjame le marco. Porfa. Oye, güey. Man. Nada, güey. Ya le había hablado a Artemio, güey, antes de venir. No mames. Sí, güey. Sí, le hablé, güey, para lo mismo del trabajo. Y pues me dijo el vato que fuera, que iba a ir un chingo de gente, pero pues yo entendí como que no, güey, porque me dijo que todavía no tenía contacto en turismo, pero pues que igual fuera, que porque iba a ir un chingo de gente, que igual hacía un contacto ahí, pero pues no sé. ¿Tú crees que saque algo, güey? Nah. A mí se me hace que nomás lo dijo así como para que fueras, pero no creo que te pueda ayudar. Pues sí, güey, yo también creo eso y... O sea, sentí de la verga, güey, cuando terminé de hablar. Sentí un pendejo. ¿Qué te puedo decir? Ay, Renécito siempre con sus fallas, güey. ¿Y ahora qué o qué? Pues con la novedad que le dio diarrea, güey. Para mí que se está sordeando, güey. ¿Le dio hace media hora o qué? Pues parece ser. Güey, todo el mundo anda igual. Hace rato que estaba hablando con unos amigos, como 3 me salieron con que no podían, o que un familiar, o que sí. Y los amigos de Imelda también, que no iban ahí. Es que al chile yo tampoco tengo ganas de ir, güey. Que voy a estarle lamiendo las bolas a un pendejo, güey. Al chile, yo nadie le lambo las bolas, güey. Al chile. Pues, güey, es porque no ocupas, güey. Pues, no, hombre, qué chingados, güey. A ver, entonces, ¿qué pedo? ¿No vamos a ir? Yo no voy. Mira, güey, ahí traigo unas chavas en el carro, güey. ¿Las ponemos en frío o qué? Vamos a hablarle no a René, güey. Le decimos que no vamos a ir. Y, pues, para que venga y también le hablamos a Gladys, ¿cómo ven? Pues, yo no le debo nada a Artemio, güey, pues, si quieren... Entonces déjame las abro estos güeyes, ¿no? Va, sí, va, va. Pero rápido, güey. Ya, güey, ya voy, chingado. Fíjate que sí tiene ganas de ir, güey. Pero nada más para ver qué tanto hemos cambiado. Aunque ya sé que es una pendejada, güey. Ya sé. Sí, desde que llegué me di cuenta que éramos los mismos, güey. O sea, si acaso las circunstancias yo creo que son las que cambian, pero en realidad estamos igual. Ya sabía, güey, que desde un principio no íbamos a ir, güey. O sea, ¿cuándo en la pinche vivemos en una fiesta de Artemio, güey? No, nunca, güey. Pero pues tampoco ese güey ha ido
a una nuestra, güey. ¿Seguro, güey? Pues sí, también. ¿Sí estás seguro? Ya está, güey. Ahorita veo. Sobre. Bye. Pues le hablé a Gladys, güey. Que sí va a poder. Llega de ratón. Y a René se le quitó la pinche diarrea, güey. Así, güey. Güey. El puñete no quería ir con Artemio, güey. Se me hace, güey, pues sí. Al chile, pero sí va a quedar de rato. Igual, y Menda no tardan en llegar, güey. Pues ya, aquí vamos a estar todos. Ah, pues sí, güey. Pues vamos para comprar carne y carbono, pues una carnilla. Sí, güey. Y sacar las chivas del carro, güey. Se están calentando un ojete. Mejor hay que comprar otras, güey. Pues vamos, güey. Más que, güey. Pinche que se sorprendió. Ah, va. ¿Y ustedes creen que Artemio tenga futuro como político? Yo creo que sí, pero no quiero. Pues yo creo que todo va a depender de sus padrinos. Y bueno, de cierta manera, pues de nosotros, ¿no? Gracias. Señora, apareció un sobre en la entrada. ¿Qué? ¿Es lo mismo de la vez pasada? Sí, señora. Ay, ¿viste quién era? No, señora, estaba barriendo atrás. ¿Me lo puedes dejar, por favor, en la oficina? ¡Buenos días! ¿Qué es eso? Nada, nada. ¿De qué son esas fotos? No te incumbe. ¿Y para qué las escondes? De seguro ya sé de qué son. No tienes idea. No tienes idea. Ve, por favor, con Ofelia y que te sirva el desayuno. A ti ya ni se te puede saludar. Sí, sí. Bueno. Leonardo. ¿Estás ocupado? Tienes que venir rápido, tenemos que actuar. No, 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 es lo del evento, no. Es otra cosa. Es otro sobre. Tienes que venir rápido a la casa. Lo más rápido que puedas. ¿Está bien? Ok. Te espero, bye. Oye, hijita, ¿qué hiciste ayer? Salí con unos amigos. ¿Y los conozco? Algunos, ¿por qué? No, no, no por nada, no. No, lo preguntaba. Oye, ma, ¿va a ser el cumpleaños de Artemio? No, no sé. No estoy segura todavía. ¿No vas a ir? Artemio se va a sentir, ya sabes cómo es. Ay, no digas esas cosas. No creo que haya ningún problema. Pues es que desde que es el dirigente juvenil de tu partido se cree mucho y piensa que puede ser diputado. Ay, Mariana. Pues es que si tú vas a su fiesta, la gente va a pensar que lo apoyas para reemplazarte. No, 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 no. Yo no decido esas cosas. Solamente puedo recomendar gente, eso es todo. Ay, mamá, aunque yo no sea política, sé cómo se mueven las cosas. Claro que no. Estás exagerando. No sé si ir con Artemio. Está muy lejos. Y además tengo un compromiso con Oscar. ¿Y ese tal Oscar puede ser otro candidato? Ay, Mariana, contigo no se puede. Ay, yo se lo preguntaba. Ay, ¿qué vas a hacer hoy? Voy a salir con Ceci, ya me voy a arreglar. Ay, yo también. Leonardo no tarda en llegar. ¿Qué, no te dan los sábados? Ay, no, no, mijita. Las diputadas nunca, nunca descansamos. Ahora sí ya son muchas. Sí, ya sé, Leonardo. Pero ¿cómo lo pudimos haber previsto? Pues es que tienes que decirles algo.
¿Y cómo van las investigaciones? La verdad, lentas. No sabemos quiénes son. Mira, esto ya es mucho. Tenemos que parar esto ya. ¿Y por qué no lo encubrimos como las anteriores? No, ya no estoy dispuesta a pagar más. No, esto no es muy... Sería más largo, pero siempre. Es la mejor opción. Nos puede ir mal a todos. Esta es la última vez que pago por un escándalo de estos. Porque por una cosa de estas, mi carrera se puede ir al caño. Piensa muy bien. Se puede correr la voz en unas horas. Por eso han llegado contigo. Tenemos que hacer algo ya. Mira, ya, guarda esas fotografías. No quiero que las vea Mariana. Ya, estoy harta, ya. Mira, voy a fumarme un cigarro allá afuera, tranquilizarme y veremos. Ah, y tienes que decirme a qué eventos vas a ir hoy. No, Artemio ha tenido dos escándalos y Oscar ha robado una vez. Mamá, ¿me das dinero? ¿Por qué no sacaste la tarjeta? Ay, no sé, el cajero dice que ya no tiene. ¿Cómo ya gastaste todo? Ay, mamá, ni era tanto. Mariana, luego hablamos. Ahorita estoy muy, muy ocupada. Pero voy a salir, dame dinero ahorita. No seas chiflada. Te has portado muy mal últimamente. ¿Eso qué? Ni que fuera una niña. Ay, pues con esa actitud, mijita, ¿cómo no? Ay, ni que fuera una corrupta y anduviera de encubre gente. ¡Mariana! ¡Mariana, ven acá! ¡Mariana! Mariana, te regresas en este momento. Te doy 5 minutos para que estés aquí. O te quito todo. El carro también. Leonardo. Leonardo. Siéntate. Mira. Aquí están todas las instrucciones. Está todo por escrito. Ya sabes lo que tienes que hacer. Y bueno, esperemos que todo salga bien. Mariana, solo te quiero decir una cosa. Todo lo que trabajo, todo lo que me sacrifico por ti. Ay, mamá, ya vas a empezar con lo mismo de siempre, que dejé la carrera, que no trabajo. Sí, yo me lo sé. Ay, Mariana, hemos salido de situaciones peores. Saldremos adelante. ¿Lo dices por lo de los escándalos? De seguro las fotos eran de Artemio. Todos sabemos, menos la prensa que golpeaba a su novia. Y hace mucho que ya no la vemos. No es solo eso. Ya fue mucho. Y muy seguidas. Por eso te preguntaba que si ibas a ir a la fiesta de Artemio. No creo. No sería conveniente. ¿No vas a ir? Claro, de seguro Oscar no se ha de meter en tantos problemas. Bueno, mira, nada más te quiero decir. ¿Esta eres tú? ¿Con Artemio? ¿En el hotel? Ya estoy harta. Ya no se puede hacer nada con tantos escándalos, chismes y chantajes. Ay, no puede ser. Mira, yo ya pagué por esas fotografías. Nadie va a saber. Nadie va a saber nada. Sí, ya no voy a poder ir a la fiesta de Artemio. Iba a estar Blanca y de seguro ya sabe. Nadie sabe ni sabrá. Voy a pagar por esas fotografías. Tienes que bajar un poquito el perfil y ya no asistir tanto al partido. ¿Por qué? En noticias locales, la diputada distrital, la licenciada Nina Guerra, ha renunciado a su puesto y a su Partido Neoliberal de la República. Se rumora que desde hace tiempo ha recibido ofertas del Partido Conservador Tradicional. La noticia se dio a conocer en el informe semanal. Pía, por favor.
¡Ándele, tía! Es que me está empezando el dolor. Ay, por favor, no empiece con sus achaques otra vez, ¿eh? No crea que no nos dimos cuenta la vez pasada que la dejamos y a las 2 horas ya se fue al casino. ¿Se acuerda? Qué bárbara. Ya vámonos, ¿eh? Cinturón, tía. Eso, eso. Me da verte. Pásele, tía, pásele. ¿Ya está lista para la fiesta? Hola, Betty, ¿cómo estás? Bien, Juan Pablo. Pásale. Gracias. Oye, ¿tendrás un poco de agua? Sí, pásale. Hola, niños. Hola, güey. Ay, güey. Gracias. De nada. Oye, ¿y mi compadre? Gil se fue a llevarle a mi tía Titi y a los niños. Nos los va a cuidar. Espérame. ¿No le vayas a decir a mi tía que mi tía Titi no va a ir, eh? No, ya sé. Si no, de seguro se hubiera ofrecido cuidármelos con tal de no ir a la fiesta ella. Sí, sí, está bien, está bien. Sí me entendí, agua, ¿verdad? Sí. Nada más con que sí. Se acuerde de eso y ya. Ya entendí, al maldito, ya entendí. Está bien que soy grande, pero en mis tiempos jugaba esos juegos, pero bien. No dudo que esta vez me salga tan bien. Señora, ¿cómo ha estado? Hola, Gilberto. Pues bien, en lo que cabe. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No, nada, nada. Los mismos dolores de siempre. ¡Compadre! ¿Qué pasó, compadre? ¿Cómo has estado? ¿Qué tal las ventas? Bien, Gil, bien, bien. Qué bueno. Por cierto, mi tía Titi te manda muchos saludos. ¿Hablaste con tu tía Titi? Sí, le acabo de dejar a mis niños. Entonces... Titi no va a ir a la fiesta, ¿eh? Pues sí, pero yo podría haber cuidado a los niños. ¿Y por qué Titi no va a ir a la fiesta y yo sí tengo que ir? Pues porque es el cumpleaños de Artemio, güey. Ay, sí. Y luego, hasta tus papás se zafaron. Abuelo, ya le dijimos que lo del viaje fue algo no previsto. Ay, no previsto a Las Vegas. No, no ves. Tía, ya habíamos discutido eso y quedamos en que no había ningún problema. Sí, tía, por favor, aparte ya casi es hora. Pero Artemio no se dignó invitarme directamente. No, yo no sé qué tiene este chamaco. Desde chiquito se veía cómo iba a ser de grande. Tía, también habíamos discutido eso. Cuando Artemio le habló a su casa, usted estaba ahí, ¿eh? Y le indicó a María que contestara porque usted no quería hablar con él. Pero podía haberme insistido. No, si les decía que desde chiquillo era muy mal portado. Sus padres tuvieron la culpa por no haberlo corregido. Que en paz descansen, ¿verdad? Pues al parecer Artemio lo persigue a la muerte. Armando. Pues sí, tipo, ¿quién sabe qué le pasó a su exnovia? Sí, tía, hace años que no sabemos de ella, ni siquiera tiene Facebook. Bueno, pero, pues eso no quiere decir nada. Cada que vemos a Artemio, siempre evita el tema. Cuando se digna ver, nos dirás. Bueno, lo que pasa es que su trabajo lo absorbe mucho. Compadre, como si robarle el dinero al pueblo te quitara mucho tiempo, compadre. Ay, Gil, no ayudes, por favor.
Bueno, no sé por qué están volviendo a armar tanto alboroto. Si ya todos estamos listos para ir a la fiesta. No, a mí me falta plancharme el cabello, ¿eh? Jimena, apúrate, por favor, que quedamos de ver a Blanca a las 8. Gilberto, vente, ayúdame con los regalos. Sí. Uy, sí, apúrense. No vaya a ser que no alcancemos a llegar. ¿Blanca? ¿Cuál Blanca? La novia de Artemio, tía. Ah, de seguro de ser una cualquiera. ¿Y por qué se tiene que ir con nosotros? Mire, tía, ni la conoce. Por favor, ni se preocupe, ¿sí? Hasta yo sé que es una... Bueno, una cualquiera. Ay, tía, ¿qué va a empezar con sus achaques? Abue, ¿te sientes bien? No, no te preocupes, mijita. Ahorita se me quita. ¿Segura? Sí, pero ya deja de hacerme cosquillitas porque siento... ¿Cómo siento chistosa la mano? Ah, güey, pero yo no te estoy haciendo nada. Ay, mira, siento como si tuviera muchas hormiguitas que me están aquí en la mano. Ay. Oiga, tío, ¿eso no será como un infarto? He escuchado que cuando dura el brazo izquierdo... Tía, ¿de veras se siente mal? No, no, ahorita se me pasa, mijito, ahorita se me pasa. Ándale, tráele un vaso con agua a la abuela. Ándale. Mi abuela está teniendo un infarto. ¿Qué? Sí, mi tío Juan Pablo ya lo está ayudando. No. Abuela, aquí está. Gracias, mijito. ¿Qué le pasó, tía? ¿Se siente mal? Vámonos ya, pero ya al seguro. ¿Tienes los papeles? Ay, qué seguro ni qué nada. Si la llevamos al seguro nunca nos la van a atender. No, 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 sí, sí, ya vámonos. Abue, te ayudo. Sí. Vamos, vamos. Sí. Hay que llamarle a Artemio para que nos llegue ahí al hospital. Sí. ¿Alguien tiene su teléfono? No. Yo lo tengo. A ver, ayúdame, por favor. Sí, sí. Ándale. Gilberto, vamos cerrando de una vez la casa. Vamos por la llave del carro. No me contesta Artemio. ¿Y el teléfono de Blanca? ¿Lo tienes? ¿Blanca? Sí, 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 aquí lo tengo. Bueno, ¿sí quién habla? Ah, okay, yo le digo a Artemio. Sí, cuando llegue. Bye. Ay, ahí viene mi tío. Aquí están las llaves. Sí, sí.